Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión. Un placer estar nuevamente con ustedes. Continuando con la entrevista a Ivo Cutsarida, actor muy polémico en sus actuaciones, en los programas políticos. Estuvo con nosotros charlando como excusa, porque en realidad está presentando estas vacaciones de invierno en Villa Carlos Paz, en el Teatro Sorba, la obra Felices los Cuatro. Va a llegar un momento que creo que lo que mejor que le puede pasar a la Argentina es que no nos presten más plata, o que nosotros tomemos la decisión de decir vamos a vivir con lo nuestro. Y se terminó. Y va a haber un ajuste en serio, pero el ajuste tiene que venir de arriba para abajo, porque estos tipos ajustaron de abajo para arriba. Bueno, pero ahí te vienen con el verso de la globalización, de que si uno se aísla y que la hermenia. No, no se trata de aislarse. Que, no se que trata el mercado de acomoda todo. No se trata de aislarse, se trata de ser responsable. Se trata de, por una vez, dejar de ser un adolescente y de empezar a hacernos cargo de lo que somos y de administrar como se debe administrar. Como se debe administrar. Yo me acuerdo cuando hablé con el Adolfo y la primera charla que tuve cuando él me llamó para trabajar con él y le dije, ¿cómo es la cosa? Es decir, ¿cómo puede ser que San Luis esté así? Y me dice, muy fácil. Nosotros cuando agarramos en el 83 dijimos, bueno, San Luis va a vivir con el 50% del presupuesto, se vive para todos los gastos de la provincia. Y el otro 50 se invierte. Listo. Así nomás. Con 50 se vive, con 50 el presupuesto, nos adaptamos todos a este 50% y con el otro 50 se invierte. Y encima creó un parque industrial que le bajó los impuestos a los que quieren venir a invertir. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Hoy hablás con cualquier tipo, hoy hablábamos con Giordano, ¿viste? Que es un verdadero empresario, no un tipo que vive del Estado. ¿Viste? Porque no nos engañemos, estos empresarios que están ahora, ¿son empresarios de qué? Son empresarios que siempre vivieron con la guita de, son prestamistas del Estado. La autopista la hicieron con guita del Estado, el correo lo hicieron con guita del Estado, todo con guita del Estado, así soy empresario yo. Pero vos hablás con cualquier empresario de verdad, como este tipo, Giordano, que todo lo arrancó con su capital y su trabajo y su inventiva, y te dice, loco, estoy laburando para el socio bobo que tengo, ¿viste? Y el socio bobo es el Estado, los impuestos provinciales, estatales, el IVA, los impuestos federales, las cargas sociales, ¿entendés? Sí, entonces, cuando ese número en la mitad se va en eso. Y después esa mitad es para mantener vago, no es para invertir en escuelas, en salud, qué sé yo. Los de arriba viven también, ¿viste? ¿Entendés? En el embrollo financiero. Sí, después tienen que pagar obra social porque la salud no es buena. Tienen que pagar seguridad, ¿viste? Porque la seguridad no es buena. Entonces, somos unos giles, pero profesionales, ¿viste? Y vos pensás que estos tipos compraron el dólar, agarraron el dólar a 8, al otro día lo vendieron a 15, metieron toda la guita en el LEVAC al 38%, en un año y medio la quintuplicaron la guita. Viste, claro, después te dicen que los otros son chorros, los otros, claro, viste, revolean bolso por arriba de un paredón, papelón, viste. Estos te la hacen, pero ¿sabes cómo? Te la ponen, pero con vaselina. Sí, en el camino Argentina perdió 10.000 millones de dólares. Y claro, y después, como hay que pagar los intereses de los LEVAC, y pidamos plata. Mirá qué fácil que la hacen. Después, total, la pagan los giles estos. ¿Viste? Entonces, qué sé yo, viste. Si siempre viene uno que lo deja al otro como un chichipío. ¿Viste? Es increíble, es la inventiva, la genética nuestra para inventar el embrollo. Sí. Estamos charlando aquí con Ivo Cutsarida, por si enganchaste la nota tarde. ¿Y tiene solución esto? Porque a veces yo tengo 50 años y no le veo solución, no le veo salida a la Argentina, porque es el problema que decimos, somos nosotros el problema. Los políticos no salen de un huevo. No, desde ya. Salen de esta sociedad. Si tenemos un político de mierda, será que tenemos una sociedad de mierda. Sí, pero eso asegúratelo. Pero tomar conciencia de eso ya, de esas, es decir, ya no es que somos derechos humanos, estamos en el primer mundo, somos los mejores, van a venir la lluvia del exterior, viste, qué sé yo, nos declararon país emergente, wow, listo, zafamos, loco, ya está, viste, zafamos, viste. No, viste, somos unos cachivaches, ¿entendés? Damos vergüenza y ya el tomar conciencia de esto, en una de esas puede empezar a elegir, y cuando elijan gente humilde. Gente humilde, gente que labure, que sepa lo que es trabajar.
¿entendés? Que sepa lo que es hacer algo por el prójimo, ¿viste? No un tipo que tenía fobia para tocar a la gente, ¿entendés? Elijan a alguien humilde, alguien que labure, que sea honesto, íntegra, empecemos por eso, ¿viste? Y bueno, ya llegará el momento, ya llegará. Vos fijate que el adicto, hasta que no reconoce que es un adicto, no pasa nada. No sale. Entonces, somos adictos a malos políticos. Por suerte ya nos estamos dando cuenta que somos una sociedad, la gente viaja, va, vuelve de Rusia, dice, mirá los gestos de este, mirá los gestos de la presidenta croata, mirá cómo son en Europa, haces un quilombo, viene la policía, te muele a palo, no te preguntan nada, y corta la bocha, viste, llegás a cortar una calle y sabes cuánto dura lo que un pedo en un pantalón. Sí, uno ve los japoneses llevándose la basura que habían generado limpiando en la tribuna. Bueno, es lo que te digo, viste, la conducta de 40 millones de habitantes, en este caso de 120 millones de habitantes. ¿Vos te pensás que a los japoneses les importa quién gobierna? Les importa un bledo, es lo mismo. Gobierna quien gobierne, el país funciona. En España estuvieron 8 meses sin gobierno. ¿Qué pasó? No pasó nada. A Rajoy le dijeron, mira, te impugnamos, te tenés que ir. Al otro día se fue y no pasó nada. No subió el euro, no hubo corrida, no pasó. ¿Y en Estados Unidos cuánto viviste allá? 13 años. ¿Cómo es allá? Y también es impresionante, viste. Son países que están ordenados. Nosotros somos una sociedad anárquica, ¿entendés? Es decir, para que una sociedad funcione se tienen que respetar las normas, pero todos tienen que respetar las normas, y tiene que haber esta justicia distributiva, ¿entendés? A todo el mundo le tiene que alcanzar para vivir bien, y el Estado llega ahí donde no llega a lo privado, ¿entendés? Acá el Estado ahora labura para lo privado, es una locura. Pero aquí, bueno, también a nosotros nos vendieron de vuelta el pescado podrido, ¿viste? Porque no podés poner gente que se dedica a lo privado. Si te dedicas a lo privado, dedicaste a hacer negocio. Pero ¿cómo metés a ellos a administrar el Estado, que el Estado tiene que llegar ahí donde no llega lo privado? Ahí donde está la necesidad. Ahí donde hay que crear, ¿viste? La igualdad, ¿viste? Yo me acuerdo en el debate, no me olvido más, el debate cuando debatieron los presidentes y estaba Adolfo Rodríguez A, y estaba Scioli, y estaba Macri, y cuando le preguntaron a Adolfo cuál es el principal problema, dijo, acá el problema es la pobreza, que era una palabra prohibida, ¿viste? Porque teníamos menos pobre que Alemania. Sí, nosotros, claro, no había pobreza. No había pobreza. A mí me tocó agarrar el romper el relato de que la inseguridad era una sensación. Pero yo me acuerdo que el tipo dijo acá, el problema es esto, son estos 12, 13 millones de tipos marginados, ¿viste? Y yo le puso cara de perro boludo y Macri, ¿viste? No sabía de qué estaban hablando, ¿viste? Después le preguntó a Durán Barba, che, ¿y este de qué está hablando? No, vos en el próximo debate, cuando quedás con Coso, vos decís pobreza cero. Pobreza cero. Ah, bueno, sí. La pobreza cero. ¿Viste? Tipo, y después empezó a sacarse fotos con un tipo con un overall, ¿viste? Qué sé yo, empezaron a aparecer fotos con Macri, con un tipo que labura, ¿viste? ¿Entendés? De ahí abajo, ¿viste? Que no había un pobre en su vida. Pero, bueno, está bien, nosotros, y tampoco es culpa de él, ¿viste? Es decir, se crió de esta manera, ven la sociedad de esta manera, pero bueno, tenemos que tomar conciencia que va a llevar mucho tiempo. Y que son, viste, procesos que primero tienen que ser procesos culturales, procesos en nuestro cerebro, de empezar a tratarnos de una manera distinta y de poner gente que predique con el ejemplo, viste, porque hablando son todos buenos, viste, se sientan en la mesa de Mirta Legrand y son todos unos fenómenos, viste. El tema es después qué es lo que haces por el otro. El gobierno de la provincia de Córdoba avanza en el nuevo marco regulatorio eléctrico. A través del nuevo rebalanceo tarifario, la empresa provincial de energía de Córdoba reducirá un 35% el costo del transporte de la energía eléctrica en toda la provincia, lo que permitirá a las cooperativas abonar este servicio un 35% más barato. Esta reducción beneficiará a los usuarios de las cooperativas del interior, quienes obtendrán una disminución del 3 al 11% en sus facturas de energía. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Cumplimos 60 años, cumpliendo sueños. Nuevos senderos,
piscina con juegos y parque acuático. Acuario renovado, estación superior con más servicios y más atracciones. Más información en aerosilla.com. La Falda prepara su 35ª edición del Festival Nacional de Tango. Expo Tango, Tango Café, Milongas, Certamen de Voces y las mejores noches de gala con sublimes artistas en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. 20, 21 y 22 de julio, Festival Nacional de Tango. La Falda. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63 139. Continuamos con la entrevista a Ivo Kutsarida. Charlamos de política, de cuáles eran sus propuestas. Mi primera propuesta no fue armar un escuadrón para salir a matar gente. Fue vamos a las cárceles. Hablemosle a estos chabones, ¿viste? Y llevémosle esta cultura. Que fue un gesto, un acto simbólico. Una manera de decir, además, una manera de sacar las cámaras y llevarla a los lugares podridos, ¿viste? Donde está la lepra de la sociedad. O sea que ayer veía uno de los capítulos de la serie Humanos y había un abogado de Estados Unidos que contaba una anécdota de un hombre joven que había sido condenado a muerte. Y él le decía que en el día ese de que iba a ser ejecutado, dice, toda la gente venía a preguntarme qué necesitaba, qué quería comer. Dice, en ese día recibí más ayuda y más pedidos de qué necesitaba que en toda mi vida. Capaz, decía este abogado, si hubiera estado toda esa gente en ese momento cuando... se quedó, lo abusaron, o sí. Se quedó solo, se quedó en la calle, no hubiera sido ese delincuente que terminó siendo. Sí. El tema es ese, es llegar antes de que la gente mate, claro. Que fue lo que yo dije, ¿viste? Porque una vez que mataste, ya la cagada ya no se resuelve, porque los muertos no se levantan, ¿viste? Entonces hay que agarrar a todos esos chabones que andan haciendo pelotudeces y ver qué se puede hacer, a ver si se los puede hacer razonar. Pero si no les vas y no les hablas. Vos pensás que el criminal delinque porque tiene un resentimiento contra la sociedad. Entonces, el primer contacto que tienen con la sociedad es el sistema jurídico, penitenciario. Por eso las cárceles en Europa y en otros lugares son lugares donde realmente se trabaja en la resocialización del individuo y en sacarle las adicciones y en... tratar de ver si le crean un interés por algo, por la música, por el arte, por el estudio, por el trabajo, por algo. Porque vos le tenés que mostrar que hay otro camino. Ahora, si adentro de ese sistema los tipos reafirman su resentimiento y reafirman que la sociedad es una mierda y bueno, entonces cada vez... Sí, ¿viste? cuando salen nadie le da trabajo porque estuvo preso. Te pasás 3 meses adentro de una cárcel y salís más malo que un puma, ¿viste? Y entraste porque robaste un celular y salís, viste, hecho una pantera negra. Entonces...
Pero bueno, y después vas y lo haces y te crucifican, ¿viste? ¿Entendés? Después vas y lo haces y te critican. Entonces, está difícil, ¿viste? El tema está duro porque te da ganas de tirar la toalla. Y como decís vos, bueno, esto es lo que yo estoy escuchando. Uh-huh. Esto no cambia más. ¿Y a quién le conviene? Y le conviene a todos estos garcas. Por supuesto, está claro. A todos estos corruptos, a toda esta clase de dirigente y empresarial y de gente que maneja el país desde hace muchísimo, porque son 5 o 6 familias de que tienen todo el poder y toda la riqueza y hacen lo que se les canta a la pelota, porque siempre la duplican la riqueza a ellos. No podemos hacer los cambios necesarios para que esto empiece a funcionar de otra manera, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo. Yo sé que cada tanto lo intento, ¿viste? Cada tanto en el 83 lo intenté en el 2014, ¿viste? Bueno, se verá, qué sé yo, ¿viste? Por ahí tengo otra chance. A mí evidentemente me gusta actuar, me gusta subirme a un escenario, me gusta que también los actores transformamos la sociedad, ¿viste? Estamos para transformarla. Uh-huh. ¿Y qué pensás de esta polémica de actores K, actores M? Y esto es lo que quieren crear para dividirnos, para creer que el cerebro tiene 2 casilleros nomás. Yo respeto la opinión de todos, respeto la opinión de mis compañeros actores, no los critico porque al contrario, yo creo que hay que meterse, hay que participar y no por eso hay que marginar a nadie. Valoro muchísimo el coraje de todos los que salen y se manifiestan y tienen su opinión sobre los problemas de la sociedad. Uh-huh. Es la única manera de tener un debate, ¿viste? Cuando yo salí a hablar no había debate en la televisión, no había debate. Intratables en un programa de Chimento. Se hablaba pelotudeces en todos lados. Y cuando yo me mandé ese monólogo de 20 minutos estuve hablando sin parar, donde bajé toda la línea de todas las ideas que después se desarrollaron en la política, y el Moro dijo, ¿quién va a estar de acuerdo con Cusarida? Hizo el hashtag y se llevó el chasco de su vida. 97 puntos a favor de Cusarida, a favor del piantado. Cada vez que hacían un hashtag en la mesa de Mirta Legrand, le traen un cartel, le dicen, no, flaca, todo el 90% de la gente está de acuerdo con este piantado. Entonces, viste, al piantado, viste, sáquenlo, viste. Porque encima la gente lo quiere. Entonces me cascotearon en el rancho, viste. Y yo como soy un piantado, me los banqué a todos, viste. Porque lo que cualquier persona inteligente hace, da un paso al costado y se calla la boca. Como se callaron muchos. Acordate que hubo muchos actores que los apuraron y terminaron en la Casa de Gobierno pidiendo disculpas, ¿viste? Uh-huh. Y que lo que pasa es que también es complicado. A veces no tenés una espalda económica que te permita también. No tenés los huevos. El CIT, Hotel y Spa en Villa Carlos Paz, es la opción ideal para su estadía en las sierras de Córdoba. Servicios de primer nivel y atención personalizada en un ambiente familiar. 2 piscinas espectaculares al aire libre, piscina climatizada, spa, bar y restaurante, recreación y deportes, cocheras propias. Además, el desafío al tanque, atractivo único en Carlos Paz, mirador panorámico con rappel y escalada para una diversión asegurada. El CIT, Hotel y Spa, Hipólito Yrigoyen 250, esquina Urquiza, Villa Carlos Paz. Teléfono 03541-421-358. Te deseamos que disfrutes de todo lo nuevo y natural que tenemos para tus vacaciones en el centro norte del Valle de Punilla. Es una invitación de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Punilla, ASEOGAP, y la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Hoy es el cumpleaños de nuestra ciudad y también una fecha muy importante para todos los carlospacenses. Porque hace 8 años atrás, todos juntos, elegimos el camino de la honestidad y la transparencia para vivir mejor. Hace 8 años, elegimos gestionar con el vecino, las instituciones y el gobierno. Hace 8 años, elegimos la gestión comunitaria como herramienta para cambiar nuestra calidad de vida. Y lo logramos. Hoy, la salud pública nos contiene a todos. Hoy estamos más seguros.
cuidamos nuestro ambiente. El transporte público ingresa todos los días a nuestro barrio y escuela. Disfrutamos de nuestras plazas. Vivimos en una ciudad jerarquizada a nivel turístico. Hoy, más vecinos tienen agua, gas y cloacas, ya que resolvimos problemas históricos. Y aún tenemos desafíos que alcanzar. Hoy, todos somos protagonistas y decidimos nuestro futuro. Unidos, festejamos un nuevo aniversario de la ciudad. Sigamos juntos. En esta parte, en la entrevista a Ivo Kutsarida en 168 Horas Radio, hablamos de su amistad con un ídolo deportivo, Carlos Monzón. Era un gran tipo. Lo que pasa que, bueno, era un tipo, tenía esta sangre del indio Pampa, que es una sangre fuerte, que no se doblega. Vos pensás que los indios acá hubo ciertas... ciertos indios, como los pampas, que no transaban, ¿viste? No les podían comprar las tierras, no los podían evangelizar, no los podían civilizar. Estás en mi territorio a degüello, ¿viste? ¿Entendés? Salí de mi tierra. Y bueno, eso es, otros eran más dóciles, ¿viste? Hubo indios que los pudieron, ¿viste? Los jesuitas, lo que hicieron con las misiones jesuíticas, indios que se dejaron, viste, civilizar y que entablaron relación con el hombre blanco. Pero hubo otros que dijeron, no te quiero, no me gustaba, tómatela. Y los tuvieron que matar a todos. Entonces yo cuando lo veo a Monzón veo eso. Primero veo la sangre, viste. Y veo un tipo que, obviamente, que se crió en la extrema pobreza, a las piñas. Monzón se hizo a las piñas, me contó directamente. Cuando Brusa lo ve en el gimnasio, era un tipo que, viste, que ya tenía el instinto ese de meterte ese yape, ese brazo largo, pam, en el hocico, y se había hecho respetar en la zona a los puñetes, viste. Un Rocky de verdad. Sí, 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 pero un tipo que, bueno, que salió de la pobreza así a los golpes, pero bueno, después entró la mala, entró la cocaína, es el demonio. Cocaína es el demonio. Y después, bueno, sucedió una tragedia, cometió un acto del cual él estaba muy arrepentido y sabía que había perdido completamente la noción de lo que había hecho. Y estaba cumpliendo su condena, yo lo iba a ver a la cárcel. Y estaba mejor. Lo que pasa que, bueno, después él iba y se iba a reencontrar con Maxi, con su hijo, y no lo dejaron, ¿viste? Lo iban a largar para Navidad, para esa Navidad, y no lo largaron y se deprimió mucho y, bueno, se chupó y, bueno, y descarriló, ¿viste? Pero bueno, a mí me dejó muchísimas enseñanzas, él y sus amigos, Chiquito Lloriche. Después dio la casualidad que me hice muy amigo de Amílcar Brusa allá en Los Ángeles, porque estaba él entrenando pupilos y lo sacó a Valdomir, campeón del mundo. Y yo me mezclé muchísimo con el boxeo, no solamente practicarlo, sino que me mezclé con el negocio. ¿Y sigue siendo un deporte o es un negocio? Es un deporte, lo que pasa es que siempre fue un negocio que lo manejó la matufia. Siempre fue un negocio que no está regulado. Pensá que el boxeo siempre fue marginal. Primeras peleas siempre fueron clandestinas. Uh-huh. Y hoy día
se maneja de una manera que no está regulado por ningún ente estatal ni por nada. Hay varias asociaciones y bueno, y hay un abuso muy grande, ¿no? de los boxeadores que en definitiva ganan plata nada más que cuando llegan muy muy arriba, pero el 95% de los boxeadores quedan en el camino, no se los cuida. Es un deporte durísimo, pero es un deporte muy noble. Ahora se los está cuidando más, ahora donde vos ves que un tipo tiene una superioridad técnica sobre el otro, en general las peleas las paran antes, no permiten un castigo innecesario que tiene consecuencias, ¿no?, en el sistema nervioso. Se lo ha humanizado un poco más, ¿no? Uh-huh. Sí, está demostrado que si las peleas tuvieran 8 rounds en lugar de... Sí, no, pero hoy donde ven una superioridad, donde ven que vos ya estás, que ya no tenés los reflejos necesarios, ya te cortan, ¿viste? El tema es poner siempre rivales parejos. El tema es cuando ponen un tipo, ¿viste?, que está en otro escalón y bueno, y entonces se produce algo que no es deportivo, porque lo interesante es siempre ver gente que está en el mismo nivel y ver esa competencia y ver si pueden resolver ese momento y a ver quién pone más corazón y quién tiene más cabeza para llevar el combate, pero hay, no es lo mismo un tipo que tiene, viste, 10 peleas profesionales que uno que tiene 25. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces no es lo mismo un tipo que tuvo una formación amateur, que tiene 80 peleas de amateur, que lo vienen cuidando, que uno que se subió, que hizo 19 peleas y que ya lo suben a profesional. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube, 168 Horas TV. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.